¿Qué más decía la carta? Encarnación. ¿Qué? La carta de mi hijo, ¿qué más decía? Como le dije, me pedía que trajera a los niños para que vieran a su abuela. Eso está claro, pero quiero saber de él, de la frontera. Él está bien. Las negociaciones con el indio avanzan. Y si Dios quiere, pronto llegarán a un acuerdo. El buen trato con el indio lo heredó de mí. De mi padre. Así fue como pudimos ampliar el territorio. ¿Quiere té? No, gracias. Tal vez un poco. No tomo nada que venga de Inglaterra. No, yo tampoco. Es malva. Lo coseché con mis propias manos. ¿Les va a hacer bien? No. Debo confesarle, Encarnación. Estoy un poco intranquila. ¿Con respecto a qué? A Juan Manuel, por supuesto. Es como si me hubiera dado la espalda. A usted imposible. Entonces, ¿por qué no está aquí? ¿Por qué no vino él a visitar a su madre? A hacerse cargo de los negocios familiares. Él se hizo cargo, pero usted no estuvo conforme con su labor. Eso no es verdad. Quizás en este momento siente que hay tareas más importantes que las de cuidar a su madre y a la estancia. Entonces me da la razón. Mi hijo me ha dado la espalda. Yo no lo diría así. A fin de cuentas, lo que él busca es el orden político. Necesitamos acabar con la anarquía para poder cuidarla a usted, a su estancia y a los más humildes. No me venga con el cuento de la anarquía y de los más humildes, por favor. Ya veo de dónde saca mi hijo sus ideas infantiles. Él tiene sus propias ideas. Yo solo lo acompaño y le abro los ojos cuando lo necesita. Juan Manuel no necesita a nadie que le abra los ojos, querida. Su hijo es ingenuo, pero usted no, doña Agustina. Usted sabe perfectamente que muchos buscan aprovecharse de él, tanto los políticos como sus socios comerciales. Antes Juan Manuel era permisivo, pero ahora entiende que a los traidores no hay que darles una segunda oportunidad. Aquí no hay grises. O se está con la Santa Federación, o se es el enemigo. Gracias por el té. A mí también me escribió una carta. ¿Quién? Juan Manuel, claro. ¿A usted? ¿Por qué? ¿Por qué no? Soy la madre. Justamente. Me parece extraño que se sigan escribiendo cartas. No fue más que un gesto amoroso. ¿Y hace cuánto recibió la carta? Hay cuántas preguntas, Encarnación, no lo sé. Déjeme pensar. Hace un mes. ¿Y usted? ¿Qué? ¿Hace cuánto recibió la carta?
No recuerdo. No me mienta. Sí que lo sabe. No lo sé. ¿Fue hace más de un mes? No estoy segura. Si usted no se sincera conmigo, Encarnación, no pretenda que yo lo haga con usted. Es una simple pregunta que se contesta con un sí o con un no. ¿Fue hace más de un mes? Sí. Fue hace más de un mes. Ya lo sabía. Juan Manuel me dijo que no estaba de ánimo para escribirle. ¿Y qué más le dijo mi marido? No pretenderá que traicione la confianza de mi hijo, ¿verdad? No pretendo que traicione la confianza de nadie, doña Agustina. Solo pretendo que me comparta lo que le escribió mi marido. Ahora que lo recuerdo, hay algo que me llamó la atención. La escucho. Dice estar preocupado por usted, por su salud. No entiendo. ¿A qué se refiere? La atención que una tiene para dar es limitada, Encarnación. Como el vino. Si una decide llenar la copa, por ejemplo, de la política, la otra quedará inevitablemente vacía. En este caso, la copa de la familia. ¿Puede ver la diferencia entre las dos copas? Quizás es momento que deje de servir vino en la copa de la política y dedicarse únicamente a la copa de la familia. Me alegro de tenerla como suegra, doña Agustina, porque hace pasar la política por un juego de niños. La escucho hablar, la veo servir vino. Y si fuera otra persona, le creería. Pero no soy otra persona. Soy Encarnación Escurra, la que fingió un embarazo para casarse con su hijo. La que le cambió el apellido a Juan Manuel. La que lo va a hacer volver para que sea gobernador con plenos poderes. ¿Quién cree que fue la que orquestó el atentado en contra de los enemigos de la Santa Federación? Yo tengo vino para servir estas copas y las de todo el mundo. Juan Bautista, Manuela, hijos míos, volvieron. ¡Qué alegría!